Hola a todos, yo soy Fátima Art. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a compartir cómo pueden hacer sus propias fotos tipo Polaroid agregando un código de Spotify. En nuestro navegador nos vamos a la página de Canva. Y una vez estando en la página principal, vamos a buscar el tamaño carta. Esperamos a que cargue nuestra hoja de trabajo y vamos a cerrar esta pestaña de plantillas. Vamos a buscar la pestaña que diga elementos y la vamos a abrir. Y vamos a buscar una imagen como esta, que parece como tipo paisaje. Este elemento es el que nos va a permitir colocar la fotografía y que se adapte al tamaño. Después vamos a agregar un marco solo de líneas para que se dimensione nuestra foto tipo Polaroid. Ajustamos el tamaño dejando únicamente la parte inferior más larga que todas las orillas. Y una vez ya teniéndolo así, ahora vamos a exportar nuestras fotografías de nuestro escritorio a la aplicación de Canva. Esto lo puedes hacer únicamente arrastrándolos o en la parte del botón morado donde dice subir archivos. Yo ya tengo aquí mis fotos agregadas y pues únicamente voy a seleccionar la que más me guste. Y como este marco de solo líneas lo agregamos después, quiere decir que está una capa arriba de nuestro cuadro de imagen. Entonces lo único que vamos a hacer es en posición, vamos a mandarla hacia atrás para que nuestra capa donde vamos a poner nuestra imagen quede al frente y no tengamos ningún problema al momento de exportar. Y pueden hacer doble clic para poder recortar el área de la fotografía. Y volvemos al navegador a buscar código de Spotify y le damos clic en la primera pestaña que salga. La página ya te da por default un código, entonces lo único que vas a hacer es borrarla. Y una vez hecho esto, nos vamos a nuestra aplicación de Spotify y vamos a buscar la canción que más nos guste. Y una vez que la canción aparece en pantalla, únicamente le vas a dar clic derecho y en la pestaña que dice compartir, le vas a dar en copiar enlace de la canción. Y nos vamos a nuestro navegador, que es donde vamos a pegar el link. Y una vez que el link aparezca, le vamos a dar en obtener código de Spotify. Como el fondo de Canva es blanco, entonces voy a tener que cambiar el color del fondo del código a blanco y que el código sea en color negro. Una vez haciendo los ajustes, solo le das en descargar y te va a guardar automáticamente la imagen. Y volvemos a hacer el mismo paso de importar la imagen a la página. La arrastramos y le modificamos el tamaño para que se adapte a nuestro pie de foto. Y así es como se vería. Ahora únicamente lo que tenemos que hacer es descargarla. Y nos va a aparecer un listado de formatos en las que lo podemos guardar. Yo elegí PNG porque es para imágenes de alta calidad. Y para que al momento de imprimir no se vayan a ver muy pixeleadas. Y pues bueno, ya solamente esperamos a que se descargue. Y aquí lo tenemos. Únicamente lo que tenemos que hacer es pasarla a un USB, ir a la imprenta más cercana y pues pedir que la impriman en hoja ya sea cuché o en hoja opalina o en papel fotografía. Aquí les muestro el archivo que yo hice. Son tres hojas. Cada hoja contiene cuatro fotografías, que son todas las que yo imprimí. Para esto pues busqué cada una de las canciones y las fui agregando una por una a cada imagen. Todo es el mismo procedimiento, pero pues aquí ya es en mayor cantidad. Pueden hacer todas las que quieran e imprimirlas. La verdad es que se ven súper bonitas y pienso que es un detalle muy padre de que también al momento de que escaneen el código pues descubran la canción que hay en cada fotografía. Ya una vez impresas, pues puedes decorar tu habitación con un tendedero de las fotografías, puedes ponerlas como tipo post-it, así como yo lo tengo en mi organizador de pared. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho. A mí la verdad es que la idea me súper encantó y pues quería compartirlas para que ustedes también puedan hacerlo.
Y recuerden que me ayudarían mucho compartiendo para llegar a más personas. Si te gustó, suscríbete. Y pues también les dejo aquí mi red social de Instagram, me pueden ir a seguir. Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente video.